hermanos que se encuentran delicados de salud. Gladys Rosa Rosa, Juan Rosa Ramos, Marta Araya, Carlos Alvarado y familia, Camilo Moreno, Cristian Lago, Matrimonio Reyes Carvajal, Gladys Bravo Díaz, Lorena Cornejo, Elvia Soto, Victoria Vargas, Valentina Vargas, Constanza Jara, Carmen Margueño, Isabelina Quintero de Santiago, René Arriagada Lagos, Carlos Arriagada Lagos, Ana Arriagada Lagos, María Encina Carrasco, Betilda Ramírez, Antonio Tamayos, Carlos Álvarez, Esmerita Briceño, Ricardo Silva, Yanela Aroncón, Carmen Cortés, Carolina Maldonado, Adriana Peter, Luis Valderrama Kier, Armando Inostroza Leiva, Ana Teresa Sepúlveda, Rosa María Villega, Margarita Moreno, Jaime Caros, Osfín Martínez, Gilberto Márquez, Marcelo Aguirre, Loreto Guerrero, Horacio Aguirre, Patricio Sánchez y Damián Rodríguez. Muy buenas tardes. Hoy domingo, décimo del tiempo común, nos hemos reunido alrededor de la mesa de la Cena del Señor para que juntos celebremos el amor que nuestro Padre tiene por cada uno de nosotros. También queremos rezar por el aniversario número 12 de nuestro párroco, Padre Danilo Almarza, por su vocación y servicio por esta comunidad a la que cuida y anima día a día. Con estas intenciones los invito a ponerse de pie y con nuestro canto de entrada recibamos al Padre Danilo, quien predice esta celebración. Sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, Jesús, Hijo amado del Padre, te alabamos eterna palabra salida de Dios. Te cantamos, Jesús, que naciste de María. Te alabamos a ti, nuestro hermano, nuestro Salvador. Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos a ti, esplendor de la gloria. Te alabamos, estrella radiante que anuncias el día. Te cantamos, Jesús, luz eterna de Dios. Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén.
Jerusalén, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, ven. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, Padre. ¿Cómo están? Bendecido. Bendecido. Gracias, Señor. Qué alegría podernos reunir en este domingo. Este domingo en que nuestra Madre la Virgen nos ha visitado. ¿Quién es la parroquia Santa Sofía para que la Madre de nuestro Señor venga a visitarnos? Le dice Santa Isabel a la Virgen María, y yo lo repito, porque nuestra Madre ha venido a visitarnos nuevamente, vino en tiempo de pandemia y hoy viene nuestro tiempo. Y qué regalo para mí como sacerdote en este día de aniversario sacerdotal en donde cumplo 12 años, en el día, porque ella, muchas gracias. Todos los aplausos para Jesús, porque Él es el principal. Y la Virgen iba a llegar el martes, primero de agosto. Y se nos adelantó hoy día, así que ella es maravillosa. Quería estar presente en este día. Así que más que contento y feliz para celebrar esta Eucaristía solemne con nuestra comunidad Santa Sofía tan querida, tan motivada y animada de seguir a Jesús, tanto los niños, los jóvenes, los matrimonios, los adultos, que nos alegramos de tener a Jesús en nuestro corazón, que viene a encender nuestros corazones de la llama del fuego de su amor. Y le pedimos al Señor que nos encienda nuestro corazón del fuego de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, con humildad los invito a que reconozcamos nuestros pecados y pidamos de todo corazón perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad.
por Dios, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantemos con alegría. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Liturgia de la Palabra. En primera lectura tomada del Libro de los Reyes, escucharemos el relato en que el rey Salomón no pide a Dios bienes personales, sino sabiduría para poder discernir lo bueno de lo malo. Y esto debe ser una real enseñanza para todos nosotros. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Señor, Dios mío, has hecho reinar tu servidor en un lugar de mi padre David. A mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo.
Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido. Un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo: porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy entonces un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Todos. Cuánto amo tu ley, Señor. El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste, que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. La segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Nos manifiesta que Dios nos ha llamado personalmente a cada uno de nosotros para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es, hacernos participar en su propia vida y por consiguiente darnos la gloria. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito. Primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, los invito a ponerse de pie para aclamar el Santo Evangelio. Thank you.
Aleluya, 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 aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de su reserva lo bueno y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Queridos hermanos, quiero comenzar leyendo una parte de una homilía del Papa Benedicto XVI, que la escribió en el año 2010, cuando fue el año sacerdotal, y que para mí significa bastante. Dice el Papa Benedicto XVI: el sacerdote es también la voz de Cristo, voz y eco de quien es la palabra, precursor y siervo de la palabra, que no se convierte en el centro, sino el instrumento. El sacerdote es portador de Cristo y de su palabra, no de sí mismo, ni de ningún mensaje propio o adaptado por él. Ser siervo y voz de Cristo revela la grandeza y la humildad del ministerio ordenado y muestra el camino para vivir en fidelidad y en fecundidad de este ministerio, que no es otro que el de la íntima comunión con Jesucristo, cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre,
Para ello, el sacerdote necesita de la oración como el cuerpo necesita del oxígeno. El sacerdote, para ser siervo y voz de Cristo, debe vivir en autodonación, en desprendimiento personal, en itinerario pascual, en gratuidad, en alegría, en entrega constante. La eficacia de la vida y de la acción ministerial y pastoral depende en última instancia no de las distintas obras y acciones, sino de la oración, pues de lo contrario, su servicio se convertiría en vano activismo. De ahí que el tiempo que el sacerdote pasa en contacto directo con Dios no solo no es tiempo perdido, sino que es su verdadera prioridad y fuente de riqueza y fecundidad, pues la oración ha de ser para el sacerdote la respiración del alma y el motor de su apostolado. Esto es lo que escribía el Papa Benedicto en el año 2010. Recuerdo muy bien haber estado ese año con el Padre Miguel Bastía, que me ordené sacerdote y desde ya le envío un saludo, que está en Tierra de México, está misionando. Hace 2 semanas que es párroco de la parroquia Santa Teresita. Así que lo he encomendado de la oración en este día. Es un gran amigo y nos acompañamos mucho en la oración. Estando en el año 2010 sucedió algo muy triste en Chile. Fue un tiempo de terremoto, cataclismo en la iglesia chilena, y que siga saliendo, bendito sea Dios, que fueron los abusos del padre Caradima a tantos sacerdotes y tantas personas dañadas, y cuántas personas se dañaron. Es aquí donde yo me cuestioné, ¿en dónde estoy? Me voy a ordenar sacerdote el próximo año, o sea 2011, ¿y estoy en qué iglesia? ¿Por qué sucede esto? Y muy bien, mi director espiritual me dice, tú eres sacerdote de Cristo. Es Cristo tu centro. Y todo sacerdote está invitado a ser de Cristo. No te puedes desinflar por el pecado de un sacerdote. Al contrario, sé fiel a Cristo. Y siendo fiel a Cristo, Él te bendecirá y te acompañará. Me ordené el año 2011 con el padre Miguel y fue un tiempo de fecundidad maravilloso, porque el primer año como vicario parroquial fue un panal de abeja, una dulzura maravillosa. Pero después, el segundo año de sacerdote, me piden ser párroco de la parroquia Madre de la Divina Providencia, a quien también siempre llevo en mi corazón, en mis oraciones, por tanto amigo y feligreses que hasta el día de hoy me siguen acompañando y nos seguimos acompañando en la fe. Una linda parroquia y un ministerio maravilloso y muy fecundo. Y me ha tocado estar hoy día como pastor aquí en esta gran parroquia Santa Sofía, en donde también, gracias al consejo pastoral, gracias a mi hermano sacerdote, hemos realizado un trabajo para Dios y solo para gloria de Él. Han sido 12 años de verdad maravillosos, con alto y bajo como siempre. ¿Por qué? Porque así es la vida del hombre. La vida, muchas veces pedimos constancia. El Señor no pide constancia, pero nos vamos quedando pegados en el camino. Somos inconstantes. Pero es aquí donde el Señor nos vuelve a reafirmar ese lindo mensaje de amor que le dice Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y cada sacerdote en su oración personal, que es, como decía el Papa Benedicto, el oxígeno que necesita el alma, es en cada oración donde vuelve a reafirmarte el Señor y preguntarte, ¿me amas más que esto? Y eso lo ratificó en este último viaje
que tuve a Fátima. Por eso para mí es más que una emoción de tener a nuestra madre peregrina de Fátima en nuestro país y especialmente en nuestra parroquia. En cómo ella, como madre, me ha reafirmado una vez más en la aparición de Meyugorje: ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Es ese amor que fecunda al sacerdote en los sacramentos, en la vida pastoral, en la vida activa. Pero hoy día el sacerdote es poco comprensivo, es poco creíble ante tanto daño que se le ha hecho a la Iglesia y que tantos ministros han causado tanto daño dentro de la Iglesia. Pero la barca de Pedro sigue, porque la Iglesia no es del sacerdote, la Iglesia no es del Papa Francisco, la Iglesia es de Jesucristo, y Jesucristo es quien guía su Iglesia como la barca que zarandea en los momentos de tormenta, pero se afirma en los momentos de bonanza. Es que hoy día, queridos hermanos, ser la voz de Cristo, eso es difícil, porque a uno le juzgan de fanático, porque a uno lo juzgan de sacerdote pechoño, anticuado, porque puede usar un alba maya que le decimos litúrgicamente, o puede rezar la Santa Misa con 4 o 6 candelabros, o cantando la Santa Misa. Es que la misa es para el Señor. Como decía el Papa Benedicto, el sacerdote no se sirve a sí mismo ni se muestra a los demás, muestra a Jesucristo y la grandeza que es Jesucristo, y a Dios lo mejor, como le decía ayer a los papás de catequesis. A Dios tenemos que adorarle, y a Él el sacerdote muestra, porque aquí está la perla más fina del mundo, y que todo lo demás es vano a esta perla. Nosotros, los sacerdotes, hemos renunciado a tantas cosas por estar aquí, por esta gran perla que es Jesús, que nos hace felices de hablar y de denunciar, de decir la verdad y decir la mentira en estos tiempos. Hoy día escuchábamos en la primera lectura cómo Salomón, el Señor le dice: pídeme lo que quieres. Cualquiera podría pedirle tantas cosas grandes, ¿no? Que me pague la cuenta del teléfono, que me pague la cuenta o la deuda que tengo y cosas materiales, estas cosas materiales. Pero aquí Salomón le pidió una cosa que es esencial en tu vida, que es esencial en nuestra vida cristiana. Señor, dame sabiduría, dame discernimiento para poder guiar a este pueblo según tu voluntad. Porque ser papá, porque ser sacerdote, porque ser jefe en un cargo que te han encomendado, porque ser catequista, ser coordinador parroquial, tener un ministerio, un cargo y día, no es para gloria de Dios, sino para, perdón, no es para gloria del hombre, sino es para gloria de Dios. Y aquí el discernimiento. El discernimiento pastoral, el discernimiento personal, el discernimiento de familia. ¿Qué es discernir? Como cuando haces un queque, un bizcochuelo, ciernes la harina para que se vaya entrando oxígeno a las partículas de la harina y así el queque te quede mucho más esponjoso. Me gusta la repostería, por eso sé de eso. Entonces, necesitamos discernir, o sea, separar lo bueno de lo malo, pero delante de Jesús: Señor, ¿tú qué quieres? Y nuestro fundador, San Antonio María Zacarías, los barnabitas, nos enseña eso. Antes de tomar una decisión, anda primero y consúltaleselo al Señor. Y luego ve al superior. Y luego haz lo que te diga el Señor por la voz del superior. Eso es humildad, eso es discernimiento, eso es hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, papás, mamás, queridos fieles, queridos jóvenes, disciernen su vida de fe. Hoy día lo que ven en la tele no es todo correcto. Hoy día lo que ven en las redes sociales no es todo correcto. Hay mucha falsedad. ¿Por qué? Porque si no discernimos lo bueno de lo malo, el demonio puede entrar y causar una gran crisis de fe en tu vida.
Hoy día los padres, como mucha noticia, llevan a sus hijos a ver una película famosa, Barbie, en donde no discernimos, vemos lo bonito, lo rosado, lo lindo, porque tuve la muñequita cuando chica, pero detrás de eso está la ideología de género, detrás de esto está la ideología marxista, detrás de esto está la ideología que quieren amarchitar al pueblo y día de Dios y aplastarlo cada vez más en una lejanía de Dios. Pero como no discernimos, hacemos lo que el mundo hace. Y recuerden bien, y no lo digo yo, lo dice Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por decir estas cosas, o sea, por decir la verdad, el sacerdote juzgado es criticado porque es anticuado. Pero fíjense, ya el Papa Benedicto lo decía, no estamos aquí para contentar al hombre, estamos aquí para hablar de la verdad y contentar a Dios. Porque el salmista nos decía muy bien, a mí no me interesa nada de lo material, sino la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la santidad de tu vida. Por eso Santa María Goretti se preguntaba a sí misma, cuando conversaba con otra persona, cuando comía y cuando pensaba, ¿estos pensamientos me llevan al reino de los cielos? ¿Esto que estoy hablando me lleva al reino de los cielos? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es venir a juzgar con amor y misericordia, pero con justicia, o sea, buscar la santidad de sus hijos. Y nosotros queremos la santidad, por eso hay que discernir para hacer la voluntad de Dios y llegar al cielo, porque nuestra patria no es el suelo, queridos hermanos. Tu cuerpo queda en el cementerio, tu alma se va al cielo, pero seremos juzgados según el amor. Seremos juzgados, Mateo capítulo 25, seremos juzgados por el amor. ¿Y cómo buscar? ¿Cómo nos encontraremos con ese juicio? No esperes el último día, vívelo hoy. La iglesia te invita hoy a convertirte, hoy a buscar a Él, hoy a buscar y discernir la voluntad de Dios. Jóvenes, disciernan, pídele a Dios en la oración qué es y cuál es la voluntad de Dios en tu vida. No todo lo que brilla es oro. Hoy día se está dando tanta propaganda a un programa en televisión, famoso purgatorio. Uno dirá, uy, qué católico. No tiene nada de católico, porque hacen un juego, una farándula de algo que para nosotros es sagrado. El purgatorio es un pedacito de cielo, y en donde tendremos que esperar aquellos pecados que no perdonamos, aquellos que no alcancé a perdonar cuando te mueras. Eso no es un juego, eso es algo definitivo, y después no hay vuelta atrás. Pero más aún, y más grave todavía, que inviten a médium, que abren portales al demonio, en donde dicen conectarse con las almas. Las almas, déjalas descansar en paz. Cuando muere un familiar, un ser querido, ¿para qué conectarte con ellos? Ellos ya descansan en paz. Ellos ahora han partido al cielo, han visto la luz. El Señor tendrá misericordia en su juicio. Lo que tú no hiciste por tu familiar en vida, ya después no lo podrás hacer. No podrás invitar a esa persona si ya murió. Déjenlo descansar en paz. Por eso hay que discernir cuál es la voluntad de Dios. No veamos todo, no nos comamos todo, porque no todo es de Dios. O que entra también en nuestra propia vida cristiana otras teorías de la New Age, otras teorías que no son de Dios, o como de otras sectas y religiones, donde llamamos al Señor Jehová, donde llamamos al Señor mi Jehová. Esa no es la palabra, queridos hermanos. Esas son las sectas que han difundido y desfigurado la imagen de Dios. Es Yahvé según la Sagrada Escritura. Jehová es una mala traducción, pero andan embaucando, buscando almas, y nosotros a veces, los que no tenemos conocimiento, la compramos.
y traemos el papelito y vamos leyendo el papelito. Cuidado, no todo es de Dios. Aunque te parezca de Dios, no todo es de Dios. Discierne la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que tiene el católico para discernir la voluntad de Dios? Lo más grande, Santísimo Sacramento, aquí, a los pies de Jesús. Señor, ¿qué quieres de mi vida? Quiero llegar al cielo, me cuesta vivir así. Pídele al Señor, tiene la comunidad, tiene tu iglesia, pídele a tu comunidad que rece por ti, que te ayude a caminar en la fe. Discernir, queridos hermanos, grabémonos esa palabra, discernamos junto a la familia, en comunidad, en familia y junto a la iglesia. Es esto, queridos hermanos, lo que hoy día están pretendiendo embaucar. Por eso los curas no somos bienvenidos a veces, porque somos la voz de Cristo y a veces reflejamos la mentira y Jesús quiere vivir en la verdad. Pero insisto, no me importa lo que piensen los hombres de lo que yo pueda predicar, sino más bien lo que Dios, cuando me llame al juicio personal, me tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque dice la palabra muy bien y muy clara, aquello que no predicaste los mandamientos, después será muy tarde, y más aún, dice la palabra, no será reconocido a los ojos de Dios. Padre, enséñenle sus mandamientos a los hijos, acompañen a los jóvenes, enséñenle los mandamientos, lo que es bueno y lo que es recto, porque hoy día la mentira anda deambulando por todas partes. Seamos fieles, y si un sacerdote dice algo malo, si un sacerdote se equivoca o se cae, vayan. Padre, ¿qué le pasó? Padre, no me gustó que digan eso. Padre, no dijo lo correcto. Perfecto, es importante porque uno no es Dios. Uno es instrumento, decía el Papa Francisco, el Papa Benedicto. Y como instrumento se puede equivocar, se puede caer. Pero antes de andar juzgándolo por detrás, anda y delante de él, Padre, dijo esto y no es correcto. Y qué lindo es recibir una crítica, por lo menos a mí me gusta, porque me edifican y me ayuda a purificarme aquí en la tierra, porque quiero llegar al cielo. Y todo lo que el Señor me ha encomendado, quiero también caminarlo y que caminen hacia el cielo. Es el encuentro definitivo. Y culmino, nuestra Madre la Virgen de Fátima nos decía, rezar y la conversión, recemos por nosotros, por nuestra familia, por los jóvenes, por los niños, recemos por nuestra conversión, pero a la vez seamos también puentes de oración, oración de intercesión por los que todavía no se convierten, por todavía los que no conocen a Dios y no le adoran, para que seamos verdaderos adoradores y servidores de Jesús como la Madre del Cielo nos lleva al Señor. Al Señor todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, queridos.